El Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Independencia, en una oportuna intervención, recuperó varios ganados vacunos que había sido robado este último fin de semana en horas de la noche de las comunidades de la Cordillera Negra y fueron hallados en la comunidad campesina José Carlos Mariátegui de Chincay. Machos grandes y chicos, no, ni bien han encontrado los directivos de la comunidad Carlos Mariátegui, comunicaron a Serenazgo de Independencia, el cual nos hemos constituido el día de ayer, ¿no? En horas de la tarde y en horas de la noche, habiéndose quedado los ganados como está hasta este momento acá en... El presidente de la comunidad campesina informó a los agentes del Serenazgo de Independencia que los animales fueron encontrados en sus propiedades. Entonces hoy anoche han dicho que se van a informar, entonces más que sea con noticias, de repente, ¿de dónde será este animal? Pues no se sabe, no, ya se comunicó, ya se hizo la difusión ya. Sí, el presidente ahí iría a comunicar, también. Entonces ellos escuchan mañana, hoy de tarde van a aparecer ya claro. Dueños. Entonces, por ahí lo que estamos, es comunidad campesina, entonces por estas maneras tenemos vigilancia. El jefe de Serenazgo de la Comuna Celeste sostuvo que los delincuentes abandonaron a los animales en la madrugada de ayer, y luego los comuneros y las autoridades de Independencia recuperaron las cabezas de ganado vacuno, y hasta el cierre de esta información, nadie se hacía presente a recuperar sus animales. Acredita la propiedad a disposición, o sea, bajo el cuidado de la comunidad, del presidente de la comunidad, de José Carlos Mariátegui, el señor Gabriel. Como ve, estas son las disposiciones que se está cumpliendo. Esta es la segunda oportunidad en la que las comunidades de la Cordillera Negra del Distrito de Independencia son objetos de robo de sus animales.